Condena a Arturo Núñez agresión a estudiantes de la UJAT y reporteros. Tenosique, Tabasco, 30 de mayo. Tras afirmar que quienes deben temer a los estudiantes son aquellos que los agravian, desprecian e ignoran, Arturo Núñez Jiménez condenó los hechos en que porros agredieron a alumnos de la UJAT que se manifestaron en contra del abanderado del PRI, Jesús Alí, por representar más de lo mismo que el actual gobernador, quien es considerado uno de los peores mandatarios en la historia de Tabasco. Abordado por reporteros en este municipio fronterizo con Guatemala, sobre si estaba nervioso la víspera de su visita a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a cuyos estudiantes presentará sus propuestas de campaña, el candidato de la izquierda señaló que quienes deben tener miedo a los jóvenes universitarios son los que tienen a Tabasco en el subdesarrollo económico, político y social, y que pretenden conservar el poder solo para seguir usufructuando con el dinero de los tabasqueños. Quienes estamos por el cambio verdadero respetamos la libertad de expresión y manifestación de los jóvenes, por lo que estamos en contra de que se promueva el porrismo en las universidades, aseveró al lamentar los acontecimientos en los que resultaron golpeados representantes de medios de comunicación y alumnos simpatizantes del Movimiento Nacional Yo Soy 132. Realmente lo lamento y condeno a quien haya promovido la agresión, remarcó Arturo Núñez luego de expresar no sentir temor de que le vayan a hacer lo mismo, toda vez que él tiene un franco diálogo con los jóvenes. Por lo tanto, quienes tienen miedo de asistir a la UJAT y les ponen una red de seguridad, son aquellos que tienen indignados a los jóvenes. Además, en la forma de reaccionar a las manifestaciones también se ve el temple de cada candidato, añadió. Luego de sostener encuentros en los poblados Ignacio Allende y Usumacinta y la cabecera municipal, expresó el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y MC, pretender coartar la libertad de los jóvenes es inaudito. Por lo tanto, estos eventos deberían ser públicos y haber entrada libre, no gente afín solamente a quien va a exponer sus propuestas. Ya al final del día, Arturo Núñez estuvo en la colonia San Juan, donde en un mitin de unidad, recibió la adhesión de Luis Augusto Pérez Ascuaga y José Armando Paz Morales, ex dirigente de la asociación Leandro Valle, el primero, y ex militante del PEM, el otro, ante la presencia de Roberto Romero del Valle, quien atestiguó el evento,